¡Hey! Muy buenas, caminantes de lo desconocido, aquí de Last Gamer con un nuevo vídeo para el canal y en este caso, como podéis acabar de haber visto, Dead by Daylight, el tráiler definitivo, el tráiler de lanzamiento del capítulo 11, que se titula Demise of the Faithful, o en castellano, en español, El fallecimiento de los fieles. Parece que el componente religioso se confirma, eso sí, como era de esperar, le han dado una vuelta de tuerca. La verdad es que el nombre del asesino, del nuevo killer, se llama The Plague, o La Plaga, y finalmente pues sí que contará con esa especie de incensario, vamos, parecido a un botafumeiro de toda la vida, como arma principal, aunque todavía aún se desconocen pues las funciones que tendrá, perks y demás. Lo que sí que se confirma es que esta asesina, este nuevo killer, tiene motivos que hacen recordar a la cultura azteca, a los mayas. La verdad es que, bueno, solamente hay que ver el nombre del nuevo mapa, el Templo de la Purgación. La verdad es que el nombre lo dice todo, parece que serán una especie de catacumbas, la mar de siniestras, tiene pinta de ser un escenario brutal. Y lo que también han confirmado es el nombre del nuevo superviviente, que en este caso será un personaje femenino llamado Jane Romero. El apellido hispano de la superviviente nos hace todavía pensar un poquito más en que pueda ir enfocado lo que viene a ser este DLC, este capítulo 11, a la temática azteca o maya. Ya veremos, ya veremos. Ya sabéis que, como es costumbre, primero harán una especie de beta cerrada en PC y a la semana, dos semanas más o menos, sacarán, si continúa la tónica que, digamos, siguieron con el capítulo 10, con la Legión y demás, pues el capítulo 11, el nuevo contenido, se vendrá para todas las plataformas a la vez. Esperemos que sea así, sinceramente. El aspecto de la nueva asesina es increíble. La verdad es que me recuerda muchísimo, pues, precisamente a lo que su nombre indica, como si estuviese contaminada, como si estuviese corrompida por una especie de plaga, como si ella misma fuera una de los jinetes del apocalipsis, que fuese la peste en persona. La verdad es que su aspecto es muy intimidante. Veremos a ver en pantalla cómo queda esto, porque debe de ser la hostia, un espectáculo seguro, como The Spirit. Obviamente, deciros, para todos aquellos que no lo sepáis, que el contenido será de pago. Podemos comprarlo mediante moneda del juego, podemos comprarlo también mediante fragmentos irisados, otra moneda del juego que conseguimos jugando a Dead by Daylight sin necesidad de gastarnos un solo dólar. Y la verdad que, bueno, al menos gráficamente yo creo que se han superado, han cogido lo que viene a ser una idea bastante interesante sobre un asesino, una temática, una época histórica, y han hecho una asesina bastante interesante. En el momento en el que esta asesina esté disponible para jugarla en la plataforma que yo lo juego, ya sabéis cuál es, PlayStation 4, se vendrá por el canal con su momento mori, con su escenario y con todo lo que haga falta, porque realmente pues merece la pena. Y por supuesto, también la nueva superviviente, Jane Romero, también se vendrá por el canal, y si os puedo enseñar alguna que otra skin interesante, oye, ¿por qué no? Sinceramente, no me esperaba que dieran tantísimos datos interesantes en el día de hoy. Una vez visto por fin lo que viene a ser este pequeño streaming que han hecho para mostrarnos el contenido, pues como podéis ver, nos han mostrado muy muy detalladamente lo que viene siendo el escenario. No solo eso, también un pequeñísimo trozo de gameplay en el que podemos ver la interfaz del asesino. También nos han dado a entender que en el mapa, como por ejemplo pasaba en el puzzle, habrá determinado tipo de cambios a la hora de hacer algún que otro motor. También nos han comentado lo que vienen a ser las perks y las habilidades. Así que voy a empezar por lo que viene siendo lo que estáis viendo ahora mismo, las habilidades del nuevo killer. Y es que sí, oh sí, como si se tratase de la niña del exorcista, nos lanza una especie de vómito que nos envenena, nos daña, nos corrompe, y no solo eso, también puede dañar a los palés. Y bueno, una completa locura. Tendremos que, para librarnos de esta especie de envenenamiento, ir a unas fuentes especiales que hay en el mapa y purificarnos ahí. Y no solo eso, si por ejemplo corrompe los palés con su vómito y pasamos por encima de ellos, también nos veremos afectados por el propio virus infecto y tendremos que curarnos de alguna manera para poder seguir la partida con normalidad. De ambos personajes hemos podido saber en el streaming que serán unas historias las que tengan bastante trágicas. Nos contarán un poco los orígenes, el origen del killer, por ejemplo, decían que era babilónico. Veremos a ver qué se inventan. En cuanto a las perks, la primera es Dark Devotion del nuevo killer, ya sabéis, de La Plaga. Básicamente, esta habilidad lo que va a hacer es crear una obsesión en la partida, y la obsesión en cuestión no va a escuchar el radio de terror del asesino, por lo que nos podrá sorprender desde donde sea que venga y nosotros no le vamos a oír. Sí que es cierto que hay ciertas habilidades que ya, por ejemplo, si haces un motor, pues luego hay unos segundos que no escuchas el radio de terror del asesino. Habilidad, por ejemplo,
ejemplo, bastante interesante con un Hillbilly o con una Legión, pero este le da una especie de vuelta de tuerca. Parece bastante interesante, veremos a ver cómo se implementa en lo que viene siendo el juego, ya que no escuchar el radio de terror del asesino, ojo, cuidado, que las cosas se pueden complicar y bastante si somos la obsesión en la partida. Recordad que con el nerfeo que le han hecho a la habilidad del Strike, cuando lo utilicemos, nosotros pasaremos a ser la obsesión si es que lo llegamos a utilizar. Así que si el asesino utiliza Dark Devotion en este caso, seríamos la obsesión y nos veríamos afectados por este poder especial que tiene el asesino, la plaga. No es la única perk que tiene, obviamente vendrá con tres enseñables. La verdad es que ya de por sí lo que viene a ser su poder principal es espectacular. De hecho, han dicho que ha sido todo un reto el poder conseguir este tipo de efecto en el juego de Dead by Daylight. Recordad que también están intentando implementar los 60 FPS en el juego en consolas, tanto en plataforma Xbox como en PlayStation, y poco a poco, gradualmente, van a intentar conseguir esos 60 FPS. Si le añades la dificultad de programar todo esto de nuevo, un nuevo killer, unas nuevas habilidades como estas, pues imaginaos el reto. La siguiente habilidad de la que hace gala aquí nuestra amiga fan de la Niña del Exorcista es Infectious Fright. Esta seguro que os suena a bastantes de vosotros, sobre todo si habéis jugado con el Doctor. Viene a ser lo siguiente: cuando estamos persiguiendo a un superviviente y lo golpeamos, si hay en un radio de terror, depende obviamente al nivel al que tengamos la perk, de determinados metros, si hay otro superviviente, este gritará. ¿De acuerdo? Empezará a gritar, delatando así su posición y a nosotros, pues facilitándonos el trabajo si somos el killer, de encontrar otro superviviente. La verdad es que esta habilidad para las premades va a hacer bastante daño. Todas las personas que estaban acostumbradas a ir siempre muy juntitas, o todos aquellos que estéis acostumbrados a seguir a vuestro compi para con la linterna intentar flashear al asesino, pues lo vais a tener más complicado, porque bueno, básicamente esta habilidad lo que va a hacer es delatarnos, así que si queremos bajar de los hombros del asesino a nuestro colega del alma, tendremos que andar con cuidado. Y la última ya, bueno, ¿qué os voy a decir? Es una locura, lo podéis estar viendo, el mismísimo ente nos va a bloquear, creo que hasta tres generadores. La verdad es que esta habilidad, Corrupt Intervention, veremos a ver, una vez empiece la beta cerrada, cómo va, porque yo no sé realmente si esto al final se va a implementar como la famosa habilidad del payaso que podía cerrar las trampillas. Hay ciertas cosas que veremos a ver si es que llegan a buen puerto o no. Vamos a empezar ahora con las habilidades de la nueva superviviente, Jane Romero. Y es que, por ejemplo, la primera perk que tiene ya es muy interesante, Solidaridad, Solidarity. Cuando estás curando a un compi, te curas tú también. La verdad es que es increíble la polivalencia de esta habilidad. Si tenemos una build centrada en ser un personaje de apoyo y curativo, esto puede ser increíble. Veremos a nivel 3 cuánto porcentaje de vida nos curaremos nosotros al curar a un compi, pero genial. Y la siguiente habilidad que tiene no es menos interesante, Poised. La verdad es que esta habilidad es bastante útil, sobre todo a la hora de reparar los generadores. Si eres un personaje que básicamente se centra en reparar, te interesa, ya que no vas a dejar marcas una vez hayas reparado el generador, no vas a dejar ningún tipo de marca. Vamos, como unas plumas, pero plus plus. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Increíble. Y la última de las habilidades, Head On. La verdad es que puede venir bastante contenido interesante y divertido, no solo en este canal, sino en muchos canales, muchos de estos vídeos que nos gustan a todos con los momentos divertidos, ya que, como estáis viendo, mamma mía, salimos de lo que viene siendo la taquilla y aturdimos al asesino. Durante varios segundos, una especie de strike desde las taquillas. Es bastante interesante y esta habilidad habrá que probarla en partida pública porque puede ser la risa. Y bueno, básicamente ya está. Esta es toda la información, que no es poca, que nos han dado en el día de hoy. Por fin, hoy sí que realmente se lo han marcado. Tráiler, información respecto a las perks, nos han mostrado bastante detalladamente lo que viene siendo el escenario. No sé qué deciros, la verdad, en mi caso me quedo satisfecho con lo que viene a ser este nuevo contenido, este nuevo capítulo 11, que por supuestísimo, pues como os había comentado, se vendrá por el canal en cuanto esté disponible. Así que nada, like si os gustó, espero que os haya entretenido, gustado, servido, como siempre, suscribíos al canal, compartid el vídeo, que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que subo os gusta y a mí me anima a subir más. Así que lo dicho, camino antes de lo desconocido, nos vemos en el siguiente vídeo de Dead by Daylight o de cualquier otra serie, juego o lo que sea que suba por el canal. Un saludo para todos, nos vemos muy pronto. ¡Sayonara!